recomiendo y estamos aquí en Cinemark, en el shopping La Ribera, y lo veíamos recién en imágenes, reestrenando. Ya habíamos venido hace un tiempo cuando se estrenaba la sala número 7 y ahora la sala 7 se transformó en la sala con el sistema XD. Y qué mejor que eso para que nos comente todos los beneficios que tiene una sala XD, que es su gerente aquí en el shopping La Ribera de Santa Fe, con Julio Benítez. ¿Cómo andas, Julio? Todo bien, Maxi. Muchas gracias por abrir la puerta de a este lugar distinto, acogedor y con una sala que, sin menospreciar a las demás, no deja de llamar la atención por todas las características que una ve al entrar, mamá. Sin entrar en detalles técnicos, de sonido, de pantalla, de audio, de lo que es la sala. Sí, sí, la sala estéticamente está, digamos, formateada desde otro punto de vista, más allá de, como decís, las características en sí que tiene. Podemos hablar de las butacas, que son mucho más grandes. Más grandes que las demás. Así es. Como verás, la pantalla abarca toda una pared de ambos costados y, bueno, del techo al piso. Entonces, las dimensiones tienen que estar más separadas, ¿sí? Para que puedas tener una mejor visión. En toda la pantalla aparece toda la película ahora. Sí, sí. O sea, así tenés... desaparecen por ahí, depende de la película, pero desaparecen esas bandas negras que tenía abajo y arriba por ahí en algunas. ¿O no? Sí, de todas maneras tenés películas. Depende también la película, ¿no? Que no vienen para, digamos, el formato de toda la pantalla completa. Sí, entonces tenés la franja. Pero las que tienen una posibilidad para... Sí, sí, son mínimas. Pero vienen. Vienen. Uno que desde que entraba ve las alfombras, el grosor también hace, ¿no?, a la acústica también de la sala, ¿o no?, de las alfombras. Sí. Lo que uno pisa, porque no estamos hablando de las alfombras que van en el techo o en las paredes, sino la que uno pisa diariamente. Sí, sí, la alfombra es como acolchada, por así decirlo. Y bueno, no solamente la alfombra, tenés las paredes también que se reforzaron porque la acústica es distinta, es mucho más fuerte la de la sala. No solamente varía, como te digo, lo que es la imagen en el tamaño y la calidad, sino también la acústica de la sala que se refuerza, porque tenés mucho más parlantes. Eso te como iba a podés decir, observar. Mientras uno espera ahí, escuchaba uno de los chicos decía, bueno, ¿y qué es la sala XD? Uno de las chicas le decía, tiene mucho más canales de audio. ¿Los canales de audio es porque le vemos la cantidad de parlantes que están instalados acá o qué sería? ¿Cómo lo podemos explicar? Sí, no son solamente los parlantes que ves acá, sino también atrás de la pantalla tenés como sectorizado en tres pisos, por así decirlo, y tenés parlantes gigantes, también tenés en el techo, ¿sí? Ajá. Lo que sería el sonido aura. Así que entonces tenés como, estás dentro de una cápsula, por así decirlo, envolvente. Más allá de que en el resto de las salas también está, pero bueno, como te digo, la dimensión de la sala hace también de que toda la estructura sea mucho más fuerte y mucho más grande y puedas tener esto, digamos, este sonido más fuerte. No afecta al auditivo, ¿no? Porque vamos a decir, si es mucho más fuerte vengo acá y me aturdo. No. Sinceramente, como te digo, al ser un formato mucho más grande, tenemos también, si nos vamos a otros países, tenemos formato 5D, ¿sí?, en donde tenés caída de agua, butacas que vibran, con sensores, según la parte de la película, incluso hasta con olores, ¿sí? Según, como te decía hoy, la imagen que vaya proyectando. Pero bueno, esto es la novedad que tenemos hoy en día en nuestro país, más allá, como vos lo comentabas hoy, lo tenemos acá en Santa Fe, Cinemar de nuestro lado, después también está en Mendoza, también tenemos tres salas XD más en Buenos Aires, en nuestra cadena. Después, bueno, tenemos otras cadenas que también tienen. Pero bueno, eso llama mucho la atención porque hay gente, amigos míos que han venido de Rosario para conocer esto, cinéfilos más que nada, que es la gente que le gusta, pero de toda la región que vos sola, que el epicentro sea Santa Fe, es muy interesante, porque terminan coincidiendo, desde Córdoba a San Francisco le queda más cerca venir a Santa Fe que irse a Córdoba a ver una película, y a Rosario lo mismo. Es interesante eso, porque además Cinemar a nivel Argentina capitaliza también una plaza como es Santa Fe. Sí, sí, lo bueno es que más allá de ser la capital, que comúnmente siempre nos confunden con Rosario, tenemos toda esta posibilidad de conocer, o sea, como hablábamos en otras ocasiones, estos avances tecnológicos que hoy en día aparecen y, bueno, nos estamos ayornando, por así decirlo, y que nos tiene que dar cierta perdurabilidad también en el tiempo y seguir acompañando. O sea, no podemos seguir proyectando cintas en proyectores, digamos, de 35 porque ya es algo que está obsoleto, ya no,
Es casi nulo. Te iba a preguntar, ¿y en la calidad de la imagen varía algo o no? Sí. Lo que es la proyección de en esta sala. Sí, de todas maneras, todas las salas están preparadas para las proyecciones. Por ejemplo, te voy a dar la película Hobbit, ¿sí? Que viene un formato HFR. ¿Qué significa este formato? Más allá del XD. Este formato permite como acercarte a la realidad, ¿sí? Como de si la imagen, estarías ahí en el como momento. Si estarías en el momento, ¿no? Este es el mejor, hasta el momento, el mejor formato y calidad de imagen, ¿sí? Si bien, como te digo, lo que es digital ya es bueno, es como un HD verlo en tu casa, el HFR es mucho mejor. Es la mejor calidad de imagen que tenemos, ¿sí? Si bien, comúnmente, no todas las pelis vienen, hasta el momento tuvimos Hobbit, como recuerdo hace poco, pero bueno, todas las salas están preparadas para proyectarla. Así que bueno, falta la combinación que sea este sistema, además con el sistema de XD para que sea un combo perfecto. Sí, en realidad el combo perfecto está, o sea, en esta sala está. Lamentablemente no lo tenemos en el resto de todas las salas, pero bueno, varía. Pero es un gustito para darse cada tanto. Sí, igual no hay diferencias en el precio. No es muy sí, no hay inaccesible, diferencia. No. Entre este formato y el 3D no hay diferencia, Y acá está mucho más sinceramente. cómodo. Sí, Y además digo mucho más cómodo. A ver, lo hablábamos antes de comenzar la nota. Estamos a ver en la cuarta fila y podemos ver la película tranquilamente. Cuando por ahí en otro cine y en otra sala están en la cuarta fila, tenés que estar mirándola así para arriba. Sí. A ver, es un beneficio también. Sí, es un beneficio que también más allá de esta sala. Además, el tema de lo hablábamos recién, el tema para las personas discapacitadas, que puedan ver una película también como cualquier persona normal. Sí, y también otra diferencia, tocando el tema, tenemos las butacas para obesos. Exactamente. Que, bueno, que esta es la primer sala en la cual lo podemos ver. Bueno, y ahora se vienen Los Vengadores. Sí. Ya estamos ahí, ya ¿no? Ya estamos. El jueves tenemos el estreno. Y el miércoles hacemos un preestreno y también vamos a proyectar la 1 para, digamos, los grandes seguidores. Y la venta anticipada ya para comprar. Sí, ya está activa desde ayer, así que ya pueden entrar a la página y comprarlo tranquilamente. Recién dijiste una cosa que te iba a preguntar, mirá, me das el puntapié. Dijiste, pueden entrar a la página y comprarla. Eso es algo muy importante, que la gente desde la casa de internet no solamente la puede comprar, si no tiene la plata, puede reservarla y es un beneficio que da Cinemark. De sí, que ya, sí. A ver, no tenés que hacer la cola, venir, alambrar de que si hay entrada, no hay entrada. Podés venir, la reservar, hay una fila especial para eso, no tenés que hacer grandes colas si la reservás. Bueno, y si la comprás directamente con tarjeta de crédito, la podés comprar de tu casa. Es un sí, beneficio tarjeta muy tarjeta de lindo. Crédito o débito. No, de débito, sí. Sí. La verdad que es un beneficio que por ahí todavía no está muy aceitado en Santa Fe. No, no, no es que no está aceitado para nosotros. Todavía existe esa desconfianza no solo del santafesino, sino del entrerriano o de las zonas alrededor, que me dice no, pero me da desconfianza cuando recibo las llamadas telefónicas. La verdad que es un procedimiento que es, digamos, muy íntimo. Cuando ellos, es como cuando te generas una cuenta en Hotmail, en Gmail, en Facebook, ingresan a nuestra plataforma, se crean un usuario, ingresan sus datos personales y después yo acá, en caso de que tengan alguna, por así decirlo, alguna inquietud o alguna falla, puedo ver si la compró o no la entrada. Claro, más de hay eso un no código puedo. Que le dan, así no es que uno la compra y tiene que venir acá y esperar. Uno recibe un código y con ese mismo código, si la reservó, viene y saca la entrada, si no es que uno tiene claro, que ya alambrar. También desapareció esto de que tenían que imprimirlo en la casa y venir con las entradas. Ahora directamente hasta le por celular. Reciben un código QR y lo traen en el celu y lo imprimen acá o un código en letras y números y también lo ingresan y lo imprimen acá a la entrada. Y bueno, y también desapareció esto que también el público no está acostumbrado, que ya tienen su lugar. Eso y hacen cola igual, o sea, pueden venir tranquilamente sobre la hora, 5 minutos después, 5 minutos antes, que su fila y su butaca ya está. Ya están reservados porque lo compraron. Entonces, pero bueno, es algo que eso en Santa Fe, bueno, costó que se instalarlo en la gente, digo, no por ustedes por sí, igual cuesta hasta sí, el día de hoy. Porque Nosotros la gente piensa que se puede sentar donde quiere y ahora ya cada uno tiene su lugar. Hace ya va a ser un año que tenemos el sistema de entradas, ¿no? Numeradas, pero bueno,
estamos en proceso. A veces va a llegar como todo. Y seguro. Julio, muchas gracias por estos minutitos, ¿eh? Y más que nada mostrarnos la sala y para que la gente sepa lo que es el XD y pueda venir a apreciarla en estas butacas que vos lo dijiste al comienzo de la nota, un poquito más grandes, ¿eh? Para los que estamos un poquito más excedidos de peso también, viste, más cómodos. Para los que son más flaquitos, mejor, porque le va a sobrar lugar, pero bueno. Gracias por estos minutos, Julio. No, muchas gracias a ustedes por venir. Con Julio Benítez, ¿eh? El gerente que tiene Cinemark Santa Fe aquí en lo que es la sala XD, la sala número 7, totalmente refaccionada, remodelada y además con todos los privilegios que cuenta esta sala para venir a ver una película, pasar un buen momento y además, como recién lo comentamos al final de la nota, poder comprar la entrada de tu casa, no haces la cola, venís hasta 5 minutos después que empiece la película, que ya sabes que tenés tu lugar, tu asiento reservado para venir y pasar un momento diferente. Aquí en Cinemark, en la sala número 7, la sala XD, recomiendo.